Estados Unidos por un ahumante, realizando acciones de chapoleo en esta extensa área verde. Un servicio social para la comunidad mantense. Y no, pues lo que están haciendo, pues sí, sí nos beneficia mucho, bastante, que nos beneficia. ¿Solicitan ustedes entonces el apoyo a Todos Unidos por un Ahumante para esas acciones de chapoleo? Sí. ¿Qué les representa para ustedes este acciones que estamos viendo de chapolear el área verde de este Jardín del Niño Rodolfo Torre Cantú, aquí en la colonia campesina? Ajá. Pues, ¿qué representa para nosotros? Pues algo muy importante, porque pues aquí viene, pues sobre todo, ¿verdad? Pues los animales que había víboras. ¿Ha salido? Sí, pero de enormes, ajá, alacranes, muchos, inclusive venían y tiraban la basura ahí en los baldíos. Ajá. O sea, la gente, de hecho todavía lo siguen, pero ya a lo mejor ahorita ya menos, porque ya ven el área limpia. Y pues sí nos ayuda bastante, ¿verdad? Porque pues aquí vienen los niños a recibir su educación. Incluso estamos viendo la colindancia aquí con la primaria Abel Ramírez. Sí. También van para allá a hacerle acciones de chapoleo también. Pues de limpieza del área verde. Sí. De Todos Unidos por un Ahumante. Entonces, ¿cuál me da su nombre, por favor? Blanca Olivia Pulido Mendoza. ¿Ustedes también? Ajá, directora encargada de aquí del jardín. ¿De niños? Ajá, Rodolfo Torre Cantú. Colonia Campesina. Ok, bueno, muchas gracias. Todos Unidos por un Ahumante, aquí chapoleando el área verde del Salón de Actos. Este Salón de Actos de la colonia campesina que colinda justamente con la escuela primaria Abel Ramírez. Una demanda que han estado solicitando, una solicitud de apoyo para evitar la proliferación de animales que puedan afectar aquí a la comunidad estudiantil de este sector. Estamos aquí con el director del plantel educativo de esta colonia campesina, Abel Ramírez. ¿Me podría dar su nombre, por favor, profesor? Mira, profesor, soy el profesor Juan Juan Pizán Ábalos, director de la escuela Abel Ramírez y Ramírez. Uh-huh. Y en estos momentos, en nombre de toda la comunidad escolar y la colonia campesina, le damos las gracias al ingeniero Homero por el beneficio de la limpieza alrededor de nuestro plantel educativo, porque le da mayor seguridad a los alumnos de esta escuela y los padres de familia en la entrada al plantel. Estamos viendo también que viene el tractor de acá, del Jardín de Niños, que está junto aquí al plantel de ustedes. Sí, igual a nombre del kinder, porque también son papás que benefician a la escuela, porque también tienen alumnos aquí en la primaria. También les damos las gracias porque limpiaron alrededor del campo y también lo aledaño al kinder y a la primaria. Ahorita que nos vemos también aquí en esta área del Salón de Actos de la colonia que colinda con ustedes, ¿qué representa para ustedes este tipo de actividades que están realizando en beneficio de la comunidad, la organización Todos Unidos por un Nuevo Manca? Mira, nos beneficia a todos, porque qué bueno que están ejerciendo este tipo de actividades que son limpiezas alrededor de los planteles y de las colonias del municipio, de la ciudad, porque esta es una
que es vecino a la escuela, y les agradecemos bastante que nos traigan la limpieza, porque por aquí vamos nosotros, nos va a servir de una entrada cercana a la escuela también. Este proyecto de Todos Unidos por un Nuevo Marte, bueno, pues está abrazando otros tipos de organizaciones que poseen la maquinaria, que es la que están impulsando este tipo de actividades. El sábado estuvimos en un kinder ahí en el ejido Emiliano Zapata, en donde se proporcionaban láminas. Ahorita la maestra del kinder está solicitando láminas también. Veo que ustedes también tienen un comedor ya. Sí, mira, dentro de pronto se va a hacer la inauguración de un desayunador en beneficio de la escuela primaria. Pero ahorita yo también acabo de hacer una solicitud a las asociaciones que integran y que participan con el ingeniero de unas lámparas para tener mayor alumbrado, sobre todo en la noche, para la escuela. Y eso también nos va a beneficiar a tener mayor seguridad, sobre todo en el espacio nocturno a la escuela. ¿Qué opinas de este tipo de organización que pues tenía muchos años que no se habían unido en el Mante para hacer acciones de beneficio social? Toda unión de asociaciones o de gente que participa en bien del municipio son bien recibidas en el sector educativo, porque sobre todo se invierten en la educación del Mante. Es algo que a futuro es seguro, y les agradecemos bastante, y sigan en ese camino y en lo que se les ofrezca. Estamos para servirle en la comunidad campesina y en la Escuela Abel Ramírez. Gracias.